Acá abajo tenemos el lugar donde la gente está viviendo toda. Abajo hay más gente viviendo. Sí, ahí están todos viviendo. Y ahí, acá esa parte, vas a ver las casillas que se están formando en la toma. Toda esta parte es la toma de Casimiro, también ya. Esto ya estamos subiendo, sí, ¿verdad? Esto ya estamos subiendo para la toma, pero la gente lo tomó toda esta parte. No les importó el basural, no les importó el cancón, no les importó nada. Bueno, y nosotros ahora estamos lo que sería la entrada de los barrios, y me estabas contando que también la preocupación es el tema de la salud de los crianceros, que por ahí se nos escapa, ¿no? Hablando de los animales solamente. Sí, no solamente los animales hay el problema, es también la salud de los crianceros y también la alimentación de los mismos ellos. Los chicos que están ahí, las familias, los chicos iban al basurero, juntaban hierro, cartones, y ahora no lo están haciendo. Entonces también tiene el problema con los animales, pero también tiene el problema de la comida para ellos y cómo sigue esto, porque después de esto va a venir más duro, porque ellos no tienen un ingreso diario, ellos viven de eso, del basural y de los animales. Entonces está todo cerrado, ellos no tienen otros medios de acceso, y los únicos que llegamos ahí fue el FOL, que el sábado estuvimos ayudando un poco a los vecinos de ahí, que se organizaron a raíz de esta situación, de que ellos lo estaban pasando mal. Entonces decía, el gobierno provincial está ausente, porque donde tiene que estar, no están. Ahí debería haber llegado. Nosotros estamos denunciando en todos los medios que los crianceros están pasando mal, y nosotros seguimos preguntándole a ellos, y la provincia no llegó. Entonces decimos, es grave esto, porque la provincia se lavó las manos con esto. Entonces es hora de que llegue ahí a los crianceros que están pasando muy mal. Y no es que estamos hablando de 10, 20 familias, son 200 familias que están ahí. Entonces no puede ser que la provincia se olviden de los lugares más pobre. Y también acá en la toma Casimiro Gómez, que ellos les conviene que no esté nadie ahí, pero ahí siguen familias, los que están sosteniendo la toma siguen ahí, viven ahí. La semana pasada también uno de los delegados fue con nosotros a Desarrollo Social pidiendo que se le asista, pero el gobierno no le asistió, no vinieron a ayudar a las familias que quedaron. Entendemos que muchos fueron por su seguridad y por su salud de la toma, pero algunos se quedaron, los que están más necesitados. Algunos fueron a la casa de sus parientes y otros se tuvieron que quedar ahí en la toma. Y nosotros decimos que el gobierno provincial tiene que hacer algo con la toma, tiene que llegar la ayuda. Ellos no tienen agua, no tienen comida, porque muchas veces los milicos que están ahí, que si querés después le puedes mostrar ahí, ellos no te dejan pasar ni siquiera agua, ni siquiera pan, para ayudar a los vecinos que están ahí. Porque hay mucha gente que se acerca, que quiere pasar para ese lugar para entregar algunas cosas, comida, agua sobre todo, porque están muy escasos de agua, y la policía no los deja ingresar, o los hace volver o los hace tirar el agua ahí mismo donde están ellos, y no puede ser así, porque esa gente la verdad que lo necesita. ¿La policía no te deja dejar? No te deja ingresar directamente. Si te revisan y vos llevas agua o alimento, te dicen que te vuelvas. Siendo que no tiene que ser así, porque están llevando alimento para esa gente. Hay mucha gente que no sale porque no los dejan salir de la toma. La gente humilde es la que está ayudando a la gente que está en la toma. Los mismos vecinos de acá del oeste son los que van a ayudar a los de la toma. Pero también hay mucha denuncia, por ejemplo, de Cipolletti, del nivel de hostigamiento que hay hacia las organizaciones, el tema de amedrentar, perseguir a los que laburan en comedores. ¿Eso ustedes lo están notando? Acá no se notó mucho. ¿Qué nos pueden contar? Y acá en la toma se nota mucho, solamente acá en los barrios, por suerte a nosotros todavía no nos llegó, no nos molestó la policía, pero uno también porque la policía que recorre nos conoce y sabe también el trabajo que hacemos un poco en los barrios, entonces por eso, pero yo digo que si llegan a cambiar de gente, ahí sí tendríamos problemas, porque acá las milicas muchos nos conocen, porque muchas veces somos las que llamamos para cuando hay violencia de género, entonces te van conociendo un poco y sabe el trabajo que hacen, entonces no te hostigan. Pero sí, hemos escuchado en otros lugares que sí están hostigando y que sí están pasando mal. Pero acá para subir en la toma Casimiro Gómez, sí, la policía no te deja subir y no te deja pasar más para allá. ¿En la toma hay nenes? Sí, mucha criatura ahí en la toma.
Y hay ahora, en este momento, creo que hay 2 o 3 comedores nomás los que están trabajando, porque todavía tienen alimento, pero los demás no tienen ninguno. ¿Ustedes están trabajando porque tienen ustedes su propia organización? ¿Cómo? Porque en realidad provincia, si no te manda nada, ¿cuánto aguanta? No, nosotros porque tenemos nuestra organización y nos organizamos, por eso estamos aguantando, porque lo que te manda provincia es para 2 días. Ellos te mandan supuestamente una comida para 1 semana y te mandan para 2 días. Con los comedores, con los alimentos que te manda provincia, solamente se puede sostener 2 días los comedores. Nosotros es más, por eso estamos teniendo 4 días nomás, porque no nos alcanza para toda la semana, más ya que nosotros tenemos un poco de recursos y estamos comprando algunas cosas. El problema también es que no te dejan comprar en muchas cantidades, entonces si la gente te quiere ayudar, no te deja, no les deja también, porque nosotros también estamos pidiendo la colaboración de la gente que nos pueda acercar los alimentos, y ese es el problema que nos estamos encontrando también, que muchos que no conocen, saben cómo trabajamos y están siempre ayudándonos, no nos están pudiendo acercar, claro, esos alimentos, porque bueno, no le dejan comprar en grandes cantidades. Entonces los comedores de ese lado también estamos teniendo problemas, porque te mandan de 2, de 3 fideos, y entonces eso sabemos que para 200, 300 personas no alcanza. ¿Vamos para el comedor? Sí. ¿Quieren? Chicas, ya hay muchas mamás, me decían, la mayoría son mamás. Hola. Vamos a salir en la tele. Vamos a la realidad del. No, si no filman los nenes, no te preocupes. Cosas para mostrar la realidad de la ciudad de Vaca Muerta. Que acá no llega. Dale, disculpa. Y casi todo, estaba viendo. Mirá los detalles, clase mediero. Que uno tiene. Todos con letrina, ¿no? Sí, acá es todo letrina, acá no hay acceso a los cloacas. Ojalá hubiera acceso a los cloacas, porque así también resolvería muchos los problemas, porque nosotros se nos llena el pozo ciego y son 2.000 pesos cada mes que tenés que desagotar, y si no tenés es un desastre también. Entonces vos decís, el sistema esto tiene que cambiar urgentemente, y esto fue la realidad que te dice nosotros que vivimos acá, no tenemos nada. Claro. Me decía ahí la compañera que los únicos que andan por acá son ustedes, ¿no? Sí, nosotros somos los únicos que conocemos todo esto porque nos ocupamos de la gente. La gente del centro y de esos lugares para allá no tienen ni idea de lo que pasa acá en el oeste. Claro. Piensan que nosotros cuando salimos a hablar en la tele, piensan que mentimos o siempre nos mandan a trabajar. O cosas así que si vinieran para acá y ven la situación de cada familia, yo creo que ahí pensarían distinto. Nosotros siempre decimos que somos los que más trabajamos, porque somos los que sostenemos estos barrios con la lucha, mostrando la realidad, porque muchos vecinos tienen miedo y no saben qué hacer. Entonces somos los únicos que venimos diciendo hace un montón de tiempo lo que viene pasando acá en los barrios, sosteniendo los merenderos, los comedores, porque estos no son de ahora. Es de hace mucho tiempo y de muchos años. Entonces vos decís, ahora se agudizó y el problema es más grave con la pandemia. Pero nosotros decimos que la realidad es de hace mucho tiempo y no va a terminar de un día para otro acá. Falta que el gobierno esté presente y tenga una solución a todos los problemas que tenemos nosotros. O en todo caso pensaba incluso, mirá, sin ser benevolente, que cumpla con lo que dijo. Porque de última... las organizaciones ya están trabajando. El tema es que si te dice, ¿cuándo fue que dijo que la ayuda esa iba a estar? Al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia. ¿Cuánto llevamos y ya todavía de cuarentena? Estamos por terminar, según lo que dicen que va a terminar ahora, pero esto va para largo y todavía no decidieron nada. Claro. No saben cómo lo van a distribuir, cosa que ya tendrían que tener en claro. El nivel de... Nosotros propusimos entregarlos nosotros. Y ahí están dando vueltas de que no saben cómo van a estar. Claro, lo que pasa es que si Gaido no te recibía antes, ahora que intendente, me imagino... Es que ¿qué es mejor que no lo entreguemos nosotros? Y nosotros somos los que sabemos lo que pasa acá. Y sabemos a quiénes le tenemos que entregar. Y que esa mercadería llegue a los lugares que tiene que llegar. Uh-huh. No como hacen ellos, que a ellos les entregan y le dan únicamente a los que a ellos les conviene y chao. Y los demás se joden. También hay muchos adolescentes, ¿no? Mucha población joven.
joven y que no saben qué hacer con su vida, y más en este momento que no están ni siquiera concurriendo a las escuelas ni a los colegios. Entonces la preocupación va a ser peor, y yo sigo diciendo que va a estar peor si sigue esto, porque están diciendo que va a ser hasta mayo. Entonces, ¿cómo vas a contener a toda esa juventud que están encerradas en este momento, que no salen? Porque más allá que no están saliendo en la calle porque tienen miedo de ser reprimidos o de ser golpeados por la policía, no están saliendo los jóvenes. Pero va a llegar un momento que se van a cansar y van a empezar a andar en la calle. Y vos decís, ¿cómo lo van a contener a toda esa juventud? Y acá no hay contención. Acá, muchos de los barrios hay droga. Y vos denunciás y la policía no te llega. Entonces vos decís, los chicos se pierden y no tienen futuro. Nosotros venimos peleando también por los jóvenes. Venimos diciendo, nosotros en las organizaciones muchas veces sostenemos a los jóvenes para que puedan llevar un camino mejor, una vida más digna, como decimos. Pero es re difícil, porque a veces sos pobre y no tenés para comer, y salís a la calle y te metés lo primero que tenés también. Entonces, claro. Eso, el Estado está ausente hace mucho tiempo, y no es ahora. Hola, ¿qué tal? Igual ustedes salgan y que queden ya la cocinera. Vamos nosotros un rato, porque si no va a haber mucha gente. Vengan ustedes. Ahí está, la cocinera. Hola. Hola. Permiso. Chicas, una pregunta. ¿Cómo manejan el tema de la limpieza y todo eso, teniendo en cuenta que nos contaba Lili que no había mandado nada de provincia, ¿no? ¿Cómo se están manejando? Qué bueno, y nos ingeniamos con lo que tenemos. Tenemos lavandina y con eso. Eso lo, ¿pero lo traen ustedes? ¿Lo juntan los vecinos? ¿Cómo hacen? Y nos mandan provincia un poquito. Uh-huh. Ni la mitad de la botella. Ni la mitad. O sea, ¿cómo? O sea que están haciendo milagros. Así. Y este tenemos que usar. ¿Hasta que esa es toda la lavandina que tenés? Sí. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta que aguantes. Sí, sí. Y eso, cuando lo único que nos mandó provincia es esto. Lo único que te mandó provincia es eso de lavandina. Este de lavandina. La provincia de Vaca Muerta, ¿no? Siempre está bueno tenerlo en cuenta, porque si no, uno piensa que estamos hablando de Haití o un lugar. Eso te mandó lavandina y con eso tenés que aguantar hasta. Y hasta que vuelvan a mandar. No sabemos cuándo. ¿Cuánta gente está viniendo a buscar la comida hoy? Y 120. Tenemos que hacer para 120. Persona. ¿Ustedes están cocinando todos los días? De no. Los lunes, miércoles y viernes. Para 120 personas. Sí. Con eso de lavandina. Con eso de lavandina. ¿Y los barbijos? Y este creo que compraron las compañeras. Claro, no lo mandó provincia eso. No. ¿Están ustedes tres solas o se van rotando? Y ¿cómo es un laburo? Vamos rotando. Hoy nos tocó a nosotras tres, después el miércoles viene otra compañera y el viernes otras tres compañeras. ¿Y estas son todas las medidas que ustedes están manejando para el autocuidado, digamos? Sí. Está bien. ¿Tenés familia? Sí. ¿Sos mamá a cabeza de familia o tenés? Soy mamá. ¿Sos mamá a cabeza de familia? ¿Y tu familia ahora qué está haciendo? Y ahora mi marido no está trabajando, está en casa, se queda en casa. ¿De qué labura tu marido? ¿Se puede saber? Es carpintero. Carpintero, también a mano propia, sí. Digamos. Changa. ¿Tu caso cómo es? Y también soy mamá, tengo dos nenes y mi marido también trabaja en la construcción. Y está aguantando ahora. Y sí. Esto es bueno para mostrar sobre todo cómo están trabajando prácticamente en con lo que tienen, pero no le han aflojado nada. ¿De cuánto notaron que se empezó a incrementar así la comida que están haciendo? ¿O hacían siempre 100? ¿Están haciendo más? ¿Están haciendo menos? Estamos haciendo más ahora, se sumaron más compañeras ahora. Damos más, cocinamos un poquito más. O sea que hay gente que está viniendo que antes no venía. Sí, ahora viene más gente. Antes hacíamos para 100, ahora 120, viene más compañera ahora. ¿Tu nombre es? Gloria. Gloria, ¿el tuyo? Daniela. ¿Y el tuyo? Griselda. Griselda, y les hago esta para no molestarla más porque está muy ocupada. ¿La comida dónde la están sacando hoy por hoy? Y nos manda a provincia. Poco. Poco, y tenemos que ingeniarnos para hacer. Claro, o sea que haces estirar la comida lo sí, que más podés. Sí. ¿Qué están brindando? El servicio que está dando el comedor hoy, que es
el almuerzo, la cena, la merienda. Solamente el almuerzo. Solamente el almuerzo. O sea que a la tarde ustedes ya se vuelven mañana, se despiden y terminan mañana. El miércoles volvemos al comedor de vuelta. Ajá, o sea que mañana la gente aguanta. Sí, y... sí. El miércoles recién volvemos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.